El programa Sabadazo llegó a su fin después de permanecer 6 años en el gusto del público. Omar Chaparro, Cecilia Galeano y Laura G recordaron los momentos más divertidos, las bromas e incluso los accidentes que sufrieron dentro de las grabaciones. Salió increíble el programa, se sintió la energía, la hermandad, la comunicación que siempre hemos tenido. Y fue algo muy curioso porque nos estábamos riendo mucho, creo que estábamos recordando nuestros inicios, improvisando, jugueteando, y al mismo tiempo esta nostalgia de que ya se acabó el programa, nosotros seguimos por rumbos distintos. Revivieron los momentos junto a Eugenio Derbez, David Bisbal, César Évora, Faye y Lenny de la Rosa, por mencionar algunos. A lo largo de 298 emisiones, los conductores crearon una química especial que contagiaron a través de la pantalla. Somos amigos dentro y fuera de la cámara. Nos juntamos, nos vemos, nos procuramos. Y eso es algo bien padre que se da conforme, bueno, pues uno va trabajando, va recolectando amigos y eso es lo más importante. No vinimos a trabajar, vinimos siempre a divertirnos. Entonces, ya con eso estamos más que pagados. Y hoy cerramos con broche de oro con Sabadazo después de 6 años. Así que, más que gracias, amigo. La despedida duele. Sin embargo, Omar Chaparro se prepara para nuevos proyectos en el séptimo arte. Ellas lloraron y yo también estaba llorando. Fue una cosa muy emotiva, pero al mismo tiempo también me encanta el desafío de lo que viene, de lo nuevo, del no saber qué va a pasar. Televisa Espectáculos, Roberto Mañón. Bueno, pues un abrazo enorme a toda la producción de Alexis Núñez. Sabemos que algo nuevo va a venir y a nuestros compañeros conductores sabemos que trabajo no les va a faltar porque nos regalaron durante 6 años muchísimas horas de diversión y de talento. Y son bien talentosos, ¿no? Bien talentosos. 6 años juntos hacen familia y bueno, sí, los vemos muy contentos con planes, así que enhorabuena. Que vengan cosas buenas. Así es, y bueno, ahora...